Buenos días, maestro. Hola, buenos días, perdón, fui rápidamente al baño. Buenos días. ¿Qué pasó, César? ¿Por qué esas caritas llorando? Hola, Alexandra, buenos días. Mamá, le dije buenos días. Ah. Sí, es que veo que César pone ahí una carita llorando. Entonces, gracias por tener la clase, por llegar a tiempo. Sí. Una intervención. No es cierto, César. A ver, dime, ¿cuál es tu duda? Ahora es el momento. Ahora tú dime. Te resuelvo la duda que quieras. César siempre está de ese modo. Y No, en es efecto. que en la clase pasada que tuvimos de plantas y animales, ¿Ok? al final dije que tenía una duda, pero el sol se despidió y se fue y ya no me dijo. ¡Guay, qué grosero! Ni siquiera me di cuenta. A ver, dime, ¿cuál es tu duda? Es que le iba a decir que estaba explicando sobre los invertebrados y vertebrados, ¿no? Okay, Y sí. mi duda, según, o sea, obviamente un cangrejo es un, ¿cómo se dice? Un invertebrado. Sin embargo, según yo sé, que tiene un, ¿cómo se dice? Un exoesqueleto. ¿Eso no se le Exacto. consideraría ese de esqueleto igual? ¿O qué No, es en sí? mira, te voy a explicar. De hecho, lo vamos a ver igual, por supuesto, en su debido momento. Los invertebrados se les dice que tienen un exoesqueleto, pero no es un esqueleto óseo, ¿ok? Nosotros los invertebrados, más que nada la diferencia entre vertebrado y vertebrado es la columna vertebral, ¿ok? No tanto la parte ósea. Da la casualidad y da la coincidencia que todos los que tenemos el esqueleto interno y tenemos columna vertebral, pues tenemos un sistema esquelético interno que está formado de tejido óseo, o sea, son huesos, así, tal cual. Y eso es en todos los animales que somos cordados, o sea, que tenemos columna vertebral. Y los que tienen el exoesqueleto, que son los invertebrados, además de que no tienen la columna, el esqueleto que ellos tienen es externo, pero no es tejido óseo, ¿ok? Es un tejido que está formado por una sustancia que se conoce como quitina. De hecho, se los voy a escribir aquí en el chat. Así, tal cual. Quitina se llama. La quitina es el equivalente a la queratina que tenemos nosotros, ¿verdad? Para nosotros la queratina es un tejido accesorio de las uñas, del cabello, las pestañas, todos esos tejidos que se reemplazan todo el tiempo. En el caso de los invertebrados, la quitina es su tejido óseo. No es igual, pero es el símil, ¿ok? Entonces la quitina es una sustancia que a ellos, cuando están desarrollándose en huevos, en su parte embrionaria, ya cuando salen, esa quitina al principio es suavecita y conforme pasan los días se va endureciendo. Y también recordemos igual que la mayoría de los invertebrados pasan por etapas de metamorfosis. No se quedan como cuando nacen del huevo. Entonces todo el tiempo están cambiando de piel, están endureciendo esa quitina hasta que ya en el estado adulto pues ya queda completamente rígida, ¿no? No es un esqueleto porque no es tejido óseo. Está formado de esta sustancia que es quitina que se endurece con el tiempo. Tú lo puedes ver porque pues has aplastado cucarachas, has visto un escarabajo como es rígido, un caracol, un cangrejo, una langosta, una araña también. Todos ellos, aunque para nosotros, ay, sí, no está tan duro, pero pues es algo rígido para ellos, ¿no? Porque otro animal que intente comérselos a lo mejor no va a poder. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos un tejido óseo que hace nuestros huesos y ellos pues su esqueleto externo está formado de esa quitina. Es una sustancia similar, es parecida. Entonces hace el simi, pero en los invertebrados, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos a empezar. De todas maneras, eso también lo vamos a ver en la presentación. Aquí está. Ahí había Ariel, no te preocupes que llegaste tarde. Al menos ya llegaste ayer, si no pudiste acompañarnos. Jorge. ¿Está Jorge? ¿Mario? Presente. Ok, Jorge. ¿Mario? Presente. Gracias. ¿Aisha? Presente.
Dana, Tristán, César, Presente. Carla, Jared, Presente. Carolina, Presente, maestro. Alexandra. Presente. Anaí, Presente. José Elías, okay, José Elías, Presente. Presente. Okay, gracias, Jimena, okay, Eva, Presente. Fátima, Presente. Ariel. Presente. Araceli. Presente. Y Carlos. Presente, maestro. Muy bien, muchachos. Nada más denme un minutito. Voy a localizar mis diapositivas porque apenas me estoy desprendiendo de la clase anterior. Y ahorita se las proyecto maestro. Para que empezamos con... Pues dime, Dana, ¿qué pasó? No sé si escuché mi nombre, es que es atora el audio. Sí, lo escuché. Los únicos que me hicieron falta son Tristán y me parece que... Ay, no me acuerdo esta chica, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero solo me hicieron falta dos personas. Que son Tristán y... Ah, no, sí. Esto, esto. Ok, solo Tristán. Gracias, Dana. Qué bueno que me dijiste para que te ponga tu asistencia. Muy Gracias, bien. maestro. No, de nada. Nada más déjenme localizar mis diapos. Muy bien, el día de hoy ya vamos a empezar a ver a los animales y pues nada más recordar que les voy a poner aquí en el chat cómo está la división, ¿no? Los animales, ya saben, nosotros nos dividimos en dominio. Reino, ok, filum, orden, clase, familia, género y especie, ¿ok? Nosotros vamos a empezar ya a ver a los animales y pues nada más entender que con respecto a dominio, los animales somos del dominio Eukarya, somos del reino animal, ¿ok? Y específicamente nosotros vamos a empezar con los cordados, entonces su orden es de los
vertebrados. ¿Ok? A partir de ahí, ahí ya nos empezamos a situar en la cuestión filogenética. Ya saben ustedes que la clase pasada vimos esta clasificación, ¿no? Creo que lo vimos en la orden, vimos lo de los nombres científicos, ¿ok? Y, pues bueno, nada más para ubicarnos en esa cuestión taxonómica, pues los animales pertenecen al dominio eucaria, porque todos somos eucariotes, todos somos del reino animal, y pues el filum somos de los vertebrados, ¿ahí? Y ahí se divide, ¿no? El otro filum importante, pues son los invertebrados. Y de ahí cada uno se va dividiendo de acuerdo a las diferentes especies que formemos parte, pues de los diferentes grupos, ya sea de vertebrados o de invertebrados, ¿ok? Nosotros vamos a iniciar, primeramente, vamos a ver a los vertebrados como tal, vamos a entrar de lleno con ellos y después vamos a ver unas características en general del reino animal como tal y de los vertebrados, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué características creen ustedes que compartimos todos los animales sin importar si somos vertebrados o invertebrados? ¿Quién me dice una? Son parte de, además, todas las características de los seres vivos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Por ejemplo, yo les voy a decir una. Todos los animales, todos los que pertenecemos al dominio eucaria y reino animal, perdón, tenemos un sistema nervioso desarrollado, ¿ok? Es decir, tenemos desarrollados los sentidos y pues podemos captar el mundo a través de ellos, ¿ok? La vista, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Qué más creen que tienen los animales? Que no tienen, por ejemplo, las plantas, las bacterias, los microorganismos, los protistas, los hongos. Un núcleo, supongo, tal vez. El núcleo sí, lo tenemos todos en común, porque a nivel celular los eucariotas todos somos iguales, ¿ok? No importa si eres hongo, planta o animal, todos tenemos núcleo, membranas, ¿ok? Piensa un poquito más allá de la parte celular, piensa ya en... por ejemplo, los comportamientos, qué hacen, ¿ok? ¿Que se pueden mover? Podríamos decirlo, pero pues también tenemos animales sésiles, como los corales, ellos no se mueven y son animales. Otra cosa más específica, por ejemplo, que a ustedes se les podría prender el foco, es el metabolismo. ¿Qué tenemos en común todos los animales? No importa si somos vertebrados o invertebrados. ¿Qué seremos? ¿Autótrofos? Heterótrofos. Somos heterótrofos, exacto. Eso lo compartimos todos los animales en común, que es el hecho de que tenemos un metabolismo que depende de otros organismos o de otras fuentes de alimento, ¿verdad? Ya vimos igual la captación del mundo a través de los sentidos, el sistema nervioso desarrollado, ¿verdad? Son solo una de las tantas características que compartimos todos en el reino animal, sin importar si somos vertebrados o invertebrados. Si tenemos el esqueleto adentro o afuera, ¿verdad? Por cierto, esos que han ido a Walmart ahí a comprar y no se vayan a ir con la finta de la mosca y el pulpo y la araña, esos que están en forma de huesos, eso no existe, ¿eh? No sé por qué se les ocurrió inventar eso, no sé si ya han ido a ver las cosas de Halloween ahí en el súper, pero ya viste el meme, pues bueno, ese es el meme de eso, ¿no? De que cómo se les ocurre, la verdad está padre, yo sí me compraría la araña al menos, me encanta. Porque está como creepy, ¿no? Así como que es una araña, pero es un esqueleto. Pero pues obviamente no es así, ¿eh? No se va a ir con la finta. Los invertebrados, por ejemplo, las moscas, una araña, el pulpo, ¿verdad? Pues no tienen para empezar, ni siquiera tienen un esqueleto, ¿verdad? Todo es externo. Si nosotros abrimos a la mitad una araña, un pulpo, una mosca, no vamos a encontrar ni un hueso. Solamente están sus órganos y sus líquidos ahí, ¿verdad? Porque todo está protegido por fuera. ¿Ok? Pero pues nada más para que entiendan, les voy a proyectar la presentación para que de una vez empecemos. Vamos a iniciar viendo los vertebrados, ¿ok? La presentación que les voy a poner hoy es meramente de características en general. Después nos vamos a centrar en ver cada uno de los grupos, peces, aves, mamíferos, reptiles, ¿ok? Y ya después vamos con los invertebrados. Entonces sí nos va a llevar muchas clases todos los diferentes temas, ¿ok? Pues vamos a empezar de una vez.
Muy bien, empezamos con las características del reino animal en general. Entonces, Fátima, ¿será que me puedas leer, por favor? Sí. ¿Lo puedes leer? Son pluricelulares, están formadas por muchas células que se especializan en realizar una función concreta. Sus células son eucariotas, presentan núcleo y crean de pared celular. Carecen de pared celular. Carecen, ¿okay?, de pared celular. Son de nutrición heterótrofa, se alimentan de otros seres vivos o sus restos. Pueden ser herbívoros, carnívoros o ovívoros. Poseen gran sensibilidad, detectan los cambios del entorno gracias a los órganos de los sentidos. Pueden moverse y la mayoría desplazarse para buscar alimentos u oír. Muy bien, muchachos. Atención aquí. Estas son las 5 características principales del reino animal. No importa si son vertebrados o si son invertebrados, ¿ok? Aunque aquí nos vamos a centrar ahorita en ver a los vertebrados, en general el reino animal tiene estas 5 características importantes. 1, todos somos pluricelulares. 2, todos somos eucariotas porque formamos parte del dominio eucaria. Por lo tanto, todas las células que forman nuestro cuerpo están nucleadas y además tienen membrana plasmática. La pared celular ya vimos que es de las plantas, los hongos y las bacterias, ¿ok? Sin importar si son protistas, si son procariotas o eucariotas, ¿ok? La pared celular tiene la versatilidad de que está en diferentes dominios, ¿ok? Pero la membrana plasmática y los organelos y además los organelos rodeados de membrana solamente están en nosotros los eucariotas, ¿ok? Son de nutrición heterótrofa, es decir, nosotros dependemos de alimentos diferentes. Y la alimentación heterótrofa la podemos dividir en estos 3 grupos. Tenemos a los herbívoros, que se alimentan de plantas principalmente, carnívoros, pues de carne, y los omnívoros. ¿Alguien sabe qué significa omnívoro? ¿O ha escuchado qué significa omnívoro? Que comen de todo. Exacto, que tienen una alimentación variada, ¿verdad? Entre omnivoría, carnivoría y en general, ¿no? Hay hasta quienes se alimentan hasta de desechos, ¿ok? Entonces eso es un omnívoro. Poseemos gran sensibilidad porque, como les había dicho, nosotros como seres vivos pues tenemos la irritabilidad. Esa es una característica que compartimos todos los seres vivos, pero específicamente la irritabilidad de nosotros los animales se da por la sensibilidad, es decir, tenemos un sistema nervioso desarrollado y ese sistema nervioso desarrollado nos permite captar el mundo a través de nuestros sentidos, el olfato, el gusto, la vista, ¿ok? El tacto, entonces el oído también. Entonces esa es una característica que tenemos de tener el sistema nervioso desarrollado. A eso se refiere con sensibilidad, ¿ok? Y pues bueno, mencionó a Alexandra que poder moverse, ¿no? La mayoría puede desplazarse para buscar alimento o huir, pero eso no es completamente general, ¿ok? Sino que es cierto, la mayoría de los animales nos movemos y nos desplazamos, pero siempre hay que acordarnos que siempre hay una excepción a la regla y son los animales que son sésiles, ¿ok? No sé si ustedes habían escuchado esa palabra, pero es con doble S, sésiles. Un organismo sésil es un organismo pues, que es como una planta, ¿ok? Que permanece toda su vida en el mismo lugar y ahí se desarrolla. No significa que las plantas no se muevan o que el coral o una anémona no se muevan, por supuesto que se mueven. En el caso de las plantas, pues ya vimos que su movimiento es interno a través de sus vasos conductores, ¿no? El xilema y el floema. En el caso de los animales sésiles, como por ejemplo un coral, pues lo mismo, su movimiento es interno, ¿verdad? Ahí hacen la filtración del agua de mar y distribuyen su alimento, ¿verdad? Aunque ellos estén rígidos todo el tiempo. Porque un coral, pues bueno, normalmente no se mueve, tampoco una esponja. Hay muchos animales marinos que son sésiles, pero presentan movimiento interno, ¿ok? Entonces sigue formando parte de esas características del reino animal, ¿ok? Igual, muchachos, si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo durante la clase, puede activar su micro. Al final de cuentas, pues para eso es la clase, para que comentemos lo que hayamos visto, alguna curiosidad, alguna duda, pues porque el tema es interesante y se presta para eso, ¿ok?
Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se divide el reino animal? Pues los dividimos en dos grupos principales. Tenemos a los vertebrados y a los invertebrados, que como nosotros ya vimos, su principal diferencia es la mismísima columna vertebral, ¿verdad? Y como estábamos platicando con César al principio, dice la columna vertebral forma parte de un esqueleto que es interno. Y como es interno, se le conoce como endoesqueleto. Endo, de dentro. Siempre las etimologías, ¿verdad? Y ahí está, tenemos al perrito, que ya saben, es puro pelo, puro músculo, y adentro de eso, igual que nosotros, está su esqueleto, ¿ok? Y por otro lado tenemos a nuestros amigos los invertebrados, que ellos no solamente no tienen columna vertebral, sino que además ellos carecen de esqueleto, porque su esqueleto es externo. Por eso dice aquí exo, de fuera. Tienen un esqueleto que es externo, ¿ok? Y pues todos estos ejemplos, ¿no? Tenemos a los invertebrados marinos, a los terrestres, ¿verdad? A los insectos, las arañas y los miriápodos. Todos ellos puede parecer que forman parte del mismo grupo, pero no. Los invertebrados son el grupo de animales más variados que existe en el mundo. Y hay un sinfín y ocupando un sinfín de lugares y de formas de vida, ¿ok? Los arácnidos son un grupo, los miriápodos son otro grupo, los insectos son otro grupo, y los crustáceos es otro grupo también bastante grande, ¿ok? Pero todos los vamos a estudiar a su debido tiempo. Entonces, ¿qué características tienen los vertebrados? A ver, Alexandra, ¿puedes leer, por favor? Sí, poseen una columna vertebral que forma parte de un esqueleto interno, endoesqueleto. Ay, ¿no se cambió la diapositiva? Ay. No. Ahí está. Perdón. No sé por qué falla eso, me molesta. ¿Ya lo logras ver, Alexandra? Sí. Uno, la columna vertebral está formada por piezas articuladas llamadas vértebras. Dos, se clasifican en cinco grupos: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Ahí está, muchachos. Eso es lo que vamos a estudiar. Los cinco grupos de vertebrados principales que existen, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta este cuadrito, ¿ok? De cómo se dividen los animales en vertebrados e invertebrados. Y los vertebrados, hacemos una ramificación en cinco y los dividimos en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, ¿ok? Para los que pensaban que los peces no eran vertebrados, se equivocan. O para los que nunca se han comido un pez y han observado sus huesos, pues vean que tiene una columna vertebral y su esqueleto es interno, ¿ok? Así que ojo con eso. Lo mismo los reptiles y los mismos los anfibios, porque ahí por ahí me preguntaron, oiga maestro, ¿y las serpientes? Pues las serpientes es un vertebrado. Si tú abres una serpiente, vas a ver su tremenda columna vertebral, que es prácticamente casi todo su cuerpo. Eso y sus costillas, ¿no? Que están protegiendo ahí sus órganos internos, porque la pobre víbora pues es casi como lo que estamos viendo aquí, ¿no? De nosotros es la mera cabeza y la columna vertebral con... Dime. Yo tengo una duda en las... Ajá, usted está diciendo que las serpientes pues tienen columna, ¿no? Pero cuando comen un animal así pues muy grande, ¿cómo es que no se rompen sus huesos? Ah, mira, te voy a mostrar, a ver, déjame ver si lo encuentro. Pero hay un GIF de eso, para que veas cómo funciona. Y dicen que una imagen dice más de 1,000 palabras. Vamos a ver si lo encuentro. Hay una imagen que me gustó mucho. E intenté ponérselas en la diapositiva, pero no la encontré. O sea, te muestran cómo se mueve el esqueleto de una serpiente cuando está devorando algo. Realmente no es muy complicado de entender, ¿ok? Primero te voy a mostrar una imagen del esqueleto.
Bueno, creo yo que esta es la que mejor puede ejemplificar cómo come una serpiente, ¿no? Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver, pero esta imagen, ese es el esqueleto. Esta es una serpiente de cascabel, ¿no? Pero las serpientes todas tienen el mismo tipo de formación, ¿no? Es básicamente la pura cabeza, toda la columna vertebral que se entiende desde la cabeza hasta la punta de la cola, y todo lo demás son costillas. Son puras costillas que se extienden desde las vértebras de la cabeza hasta las vértebras de la cola y se van haciendo chiquititas, chiquititas, chiquititas. Esas costillas están protegiendo todos los órganos de la serpiente que van desde la cabeza hasta la cola, ¿ok? Porque todos los órganos de la serpiente están distribuidos por todo su cuerpo, ¿ok? Entonces, pues nada, estas vértebras pues simplemente es como, ay, no sé, como esos prendedores que se usan para el pelo, ¿no? Que los abres y se abren así y luego se cierran, pues así son esas costillas, ¿no? Normalmente están como que semicerradas, protegiendo los órganos, y cuando ya toca comer un alimento, las serpientes son muy flexibles en cuestión de músculos y de huesos, por eso se pueden doblar y adquirir diferentes formas. Entonces simplemente se abre la elasticidad del músculo de la boca de la serpiente, engulle el animal y pues los músculos fácilmente poco a poco se van dilatando y van adquiriendo la forma de lo que se va comiendo. Y pues las vértebras lo único que hacen es, digo, las costillas lo único que hacen es irse abriendo camino y pues dejando que los músculos se expandan, ¿verdad? Pero pues no hay, es una anatomía perfecta, ¿ok? No hay nada ahí erróneo, todo está diseñado perfectamente para que el animal coma sin que sus huesos se perjudiquen y sin que sus músculos tengan que verse perjudicados, ¿no? No sé si más o menos te quedó claro. Es nada más como que te lo imagines. Imagínate cómo come una serpiente y cómo poco a poco lo que sea que está comiendo, que normalmente es más grande que su cabeza, va abriendo las costillas poco a poco y estas se van abriendo para darle paso y que los músculos se expandan para tragar pues cualquier animal, puede ser un huevo, puede ser un insecto, ¿ok? Las serpientes tienen diferente tipo de alimentación, pero siempre carnívoro, ¿ok? No, de nada. ¿Qué dice? O sea, que lo del principito, ¿qué dice? Ay, no lo leí. Sí, Jorge, puede salir. Creo que ya se fue. Dice, o sea, que lo del principito no es del todo fantasía. Ah, ¿te refieres a lo del elefante? Pero ya volví. Ah, ok, gracias, Jorge. No sé a qué te refieres. Ah, lo del elefante. Ay, pues sí, es, o sea, no y sí, ¿verdad? Porque pues una serpiente jamás se va a poder comer un elefante. Tendría que ser una serpiente así gigantesca para que se pueda engullir un elefante. Y pues obviamente tampoco le va a resultar fácil porque el elefante pues trae los cuernos, ¿verdad? Bueno, no todos, pero la mayoría sí. Y pues esos cuernos no, profe, no son fáciles de tragar. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo una vez, la anaconda puede comer dos veces el poder de su tamaño. O sea, por ejemplo, un cocodrilo u otra especie como un capibara. Sí, todas las serpientes hacen eso. Pueden comer dos veces su propio tamaño, no importa que esté más grande que ellas, ¿verdad? Pero pues depende de lo que se vayan a comer. Por ejemplo, la anaconda pues es una serpiente gigante. Entonces ella puede comer animales grandes. Se pueden comer hasta, los he visto comer jaguares, grandes gatos, capibaras, cocodrilos, personas. Entonces, con respecto a las personas es un poco complicado. Porque pues bueno, nosotros tenemos esta parte, ¿verdad? La cintura escapular. Entonces, nuestra cintura escapular nos abre. Ya saben, así como que es muy difícil que una serpiente pueda abrir como para tragar todo esto, ¿ok? Nos puede tragar las piernas, la cadera, pero cuando llega aquí a los hombros, ahí se va a trabar. Y a lo mejor no va a poder. Y si nos intenta comer de la cabeza, pues lo mismo, a lo mejor no va a poder. A menos que sea un niño, ¿verdad? O algo muy chiquito, pero un adulto es muy difícil por esta parte de la cintura escapular. Entonces a lo mejor nos mata y nos deja ya asfixiados, pero no nos engulle. Entonces eso ya es muy de las películas, pero pues es muy difícil que una serpiente se pueda comer a una persona adulta, ¿ok? Les comparto nuevamente la presentación. Y pues bueno,
Ya vimos los principales grupos y pues nunca olvidar cuál es la importancia de nuestros huesos internos y de nuestro esqueleto. Es que pues bueno, así como la célula todo lo controla el núcleo, a nuestro cuerpo todo lo controla el cerebro. El cerebro es nuestro órgano principal, es el órgano que lo controla todo, voluntaria e involuntariamente. Gracias a él nos podemos comunicar y podemos captar el mundo. Por eso está protegido por el cráneo. Y además de eso, el cerebro tiene proyecciones nerviosas, ¿ok? Que es la famosísima médula espinal, y la médula espinal está protegida precisamente por la columna vertebral, tal como lo estamos viendo en la imagen. La médula espinal es uno de los órganos y las partes más importantes que tenemos, porque la médula espinal es una proyección del cerebro, que son puros nervios y que se extienden desde la punta del cerebro hacia el final de la columna vertebral y se ramifica por todo nuestro cuerpo, en nuestras extremidades, en nuestras piernas. Por eso nosotros podemos tener sensibilidad hasta en los pies y en los dedos, pues porque ahí hay terminales nerviosas que están conectadas a la médula espinal y de la médula espinal al cerebro. Por eso nosotros captamos todo a través de los sentidos. Y en el caso de los animales, lo mismo, ¿ok? Su cráneo protege su cerebro y su columna vertebral protege su médula, que va desde su cabeza hasta la cola, ¿ok? Muy bien, entonces, estas son las características ya específicamente de todos los animales que somos vertebrados. Ariel, ¿será que puedas leer, por favor? No sé si lo alcanzas a ver. Pero creo que no se cambió. ¿No te cambió? Ay, cómo me molesta eso. No sé por qué pasa. Ahí está. ¿Ya lo ven? No. No. ¿Por qué será que no se cambia? Siguen las características de los vertebrados. En la 1 y 2, ¿no? Sí. Ahí está rarísimo. A ver, voy a dejar de presentar. Ya volví, profe. ¿Ahí dónde estabas? Fui a alimentar a mis pollos, como no he tenido tiempo. Dios mío, pensé que iba a decir, fui al baño, maestro. Estaba esperando que leyeras, ok. Por supuesto, dígame. ¿Ya se puede ver, chico? Ariel es honesto, maestro. Ya. Sí, ya lo se puede ver, maestro. Ok. Muy bien. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Características de los vertebrados. 1. Poseen un esqueleto que forma parte de la columna vertebral. 2. Cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tronco y cola, aunque algunos carecen de ella. 3. Poseen extremidades articuladas en forma de patas, alas o aletas. Algunos carecen de ellas. Ejemplo, serpientes. 4. Tiene un sistema nervioso muy desarrollado. El órgano principal es encéfalo, que se encuentra en la cabeza protegido por el cráneo. En la cabeza también están la mayor parte de los órganos de los sentidos. 5. Presentan simetría bilateral. Su cuerpo puede dividirse en 2 mitades simétricas. Exacto. Estas son las 5 características principales que tiene un vertebrado. 1. El esqueleto interno, conocido como endoesqueleto. 3. Que podemos dividir el cuerpo en 3 regiones diferentes: cabeza, tronco y extremidades posteriores o cola, ¿ok? Que pues ya varía de acuerdo a los diferentes animales. Por ejemplo, en un pez es muy obvio el cuerpo, ¿no? Está la cabeza, el tronco y pues la cola. Nosotros los seres humanos lo mismo: cabeza, tórax, ¿verdad? Y las extremidades posteriores, que son las piernas, ¿no? Y las superiores igual, que son nuestras manos. Y bueno, aunque algunos carecen de ella, hablan de nosotros los humanos que no tenemos cola, pero sabemos que nuestra columna vertebral tiene el coxis, es como una proyección y un vestigio de que alguna vez tuvimos cola, ¿verdad? Eso no es una cuestión evolutiva. El sistema nervioso desarrollado, que ya sabemos que es nuestro cerebro que lo controla todo, protegido por nuestro cráneo, y la proyección principal, que es nuestra médula espinal, que nos permite sentir todo a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y muy importante, todos los vertebrados tenemos simetría bilateral, ¿ok? Es decir, podemos dividir nuestro cuerpo en 2 planos y los 2 planos van a ser iguales. Si yo me pongo aquí una línea intermedia,
Nuestro cuerpo se divide exactamente a la mitad. Y por lo general, lo que hay de un lado lo tenemos del otro. Por supuesto que hay excepciones, ¿verdad? El corazón, no sé, a lo mejor el páncreas, ¿verdad? El hígado, los vasos. Hay cosas que sí no se pueden dividir a la mitad, pero al menos externamente podemos hacer una imagen espejo de una mitad de la otra, ¿ok? Eso es otra característica. Vamos a hablar un poquito de esa simetría bilateral, que es muy importante. Anaí, ¿será que puedas leer, por favor? ¿Cambio de página, maestro? Sí. No sé, es que yo no la veo. Simetría bilateral, ¿no? Bilateral. Bilateral. Ok. ¿Estás por ahí, Anaí? ¿Será que puedas leer? Ay, es que no veo nada, profe. Ay, no sé. Me choca. Ya se ve, macho. Ok. Lo voy a hacer más grande y lo leemos de aquí, de la presentación. Ahí está. ¿Puedes leer, por favor? Ya lo veo. Sí. Un plano de simetría bilateral divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, cada una de las cuales corresponde a la imagen en un espejo de la otra. Es decir, son mitades simétricas. En los vertebrados, el plano de simetría es solo externo, ya que la distribución de los órganos en el interior del cuerpo no es simétrica. Existen otros tipos de simetría en el reino animal, como la simetría radial, estrella de mar. Incluso algunos animales carecen de simetría, esponjas. Exactamente. Vamos a ver que existen dos tipos de simetría en el reino animal. Tenemos la simetría bilateral, que como nos acaban de describir, divide el cuerpo en dos mitades iguales de manera externa. Porque como nos dice ahí, internamente, pues la realidad es otra, ¿verdad? Los órganos, pues hay algunos que no los tenemos dobles y que no los tenemos en el mismo lado. Entonces, externamente, la situación no es muy simétrica, pero al menos externamente sí. Y el otro tipo de simetría es la simetría radial, que esa ya es más característica de los invertebrados. Los invertebrados, pues como siempre, son animales que hacen un poquito de excepción a la regla, ¿verdad? Como que tienen formas extrañas, se reproducen de manera extraña, ¿no? Y pues tienen una simetría que no podemos dividirla en un plano igual, pues porque no sucede, ¿verdad? Nosotros no podemos venir. Y esta misma línea que tiene la Catarina, se la podemos poner a la estrella, pero no va a quedar igual. A lo mejor va a tener más biomasa de un lado que del otro, ¿verdad? Por lo tanto, se toma la simetría radial. La simetría radial es una simetría que divide el cuerpo del animal en cinco planos diferentes y todos son iguales, ¿verdad? Y en el caso de animales, pues por ejemplo, como una esponja marina, ellos no tienen simetría como tal. Se les considera de simetría radial, pero al final de cuentas, las cinco partes en las que tú las divides no va a ser igual, ¿ok? Porque es completamente irregular el animal. Muy bien. Entonces, no los vamos a ver todas las características como tal, pero vamos a ver someramente de cada uno de ellos y de ahí vamos a ir avanzando. Los primeros son los mamíferos, que somos nosotros, ¿verdad? Sí logran ver esta diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, gracias. ¿Será que puedas leer, Carlitos? No sé si estás por ahí. O tú, César, por favor. Sí, principales características. La mayoría terrestres, gato, perro, caballo, etcétera, que también hay mamíferos. También hay delfines, etcétera, y algunos vuelan. Serían los murciélagos. Principales características. La cabeza está unida al tronco por el cuello y la columna vertebral se prolonga en una cola. Son los únicos vertebrados que tienen orejas. Tienen cuatro extremidades adaptadas a su tipo de locomoción. Patas, alas o aletas. 3. Cuerpo cubierto de pelo que sirve de aislamiento térmico. 4. En la boca tienen labios y dientes.
diferentes según el tipo de alimentación. 5. Diferentes glándulas. Sudoríparas, sebáceas y mamarias. Producen la leche para alimentar a las. Excelente, muy bien, gracias, César. Bueno, esas son las características principales que tenemos todos los mamíferos en común. Como ya saben, podemos dividir nuestro cuerpo en tres regiones, que está la cabeza, el tronco y pues la cola en algunos casos, ¿verdad? Sabemos que nuestra cabeza está unida a todo el cuerpo a través de la columna vertebral, que se puede proyectar hasta la cola, y pues las clásicas cuatro extremidades, patas delanteras, patas traseras, en nuestro caso son los brazos y las piernas, ¿ok? Todo nuestro cuerpo está cubierto de pelo, no importa qué tipo de animales seamos, todos tenemos pelo, hasta el más chiquitito que tengamos, porque hasta los que son, ¿cómo se llaman estos animales, no? Como el xolo y el gato egipcio, ¿no? Al final de cuentas, pues ellos tienen, exactamente, ellos tienen pelo también, ¿ok? Muy chiquititos, pero pues sí tienen, ¿no? Dicen, la boca tienen labios y dientes, que esos, pues, como dice ahí, varían de acuerdo al tipo de alimentación. No es lo mismo en la forma del cráneo que tiene un gato como un tigre a la forma del cráneo que tenemos nosotros o a la que tiene una vaca, por ejemplo, ¿ok? Y lo que sí compartimos en común iguales son las glándulas. Nosotros tenemos glándulas por todo nuestro cuerpo que nos ayudan a diferentes funciones y a regular parte de la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos glándulas que nos hacen sudar, que nos hacen producir lubricación en ciertas partes y pues por supuesto las glándulas mamarias, porque bien debemos de saber que los animales, específicamente los vertebrados que somos mamíferos, ¿ok? Todos poseemos la característica de alimentar a nuestras crías a través de las glándulas mamarias y de la leche materna, en la cual no solamente pasamos nutrientes, sino que también pasamos información inmunitaria, muy importante para la siguiente generación. Por eso es importante la alimentación con leche materna, ¿ok? Por la respuesta inmunitaria que le pasamos a nuestros hijos, de acuerdo a pues, las enfermedades que nosotros hayamos vivido como adultos, ¿ok? Hablando específicamente de la madre y los hijos. Muy bien. Nada más para situarnos en esto, mañana vamos a seguir viéndolo. Nada más recordar que ahorita estamos viendo mamíferos. Entonces, el dominio es Eucaria. El reino es animal. El filum o filo es, ay, se me fue, vertebrata. Después está la clase mamíferos, ¿ok? O mamales también se les llama, que ya es como que el nombre latín, ¿no? Mamales. Mamalia también le llaman en latín, que es la clase de los mamíferos. Y ya de ahí nos vamos dividiendo en, por ejemplo, el orden, pues ya el orden es lo que cambia. En los diferentes órdenes que tenemos, pues ya tenemos a los reptiles, ¿verdad? Y de ahí nos vamos diversificando. Las clases son los que en lo que nos diversificamos, ¿no? Mamíferos, reptilia, anfibia, ¿ok? Los aves, ¿verdad? Que es la parte ornitológica, etc. Todo eso lo vamos a ver a partir de la siguiente clase. Y vamos a tener una actividad, pero pues ya yo les iré diciendo qué onda, ¿ok? Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Y pues nos veríamos para la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? Nada, 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 nada. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Soy buen maestro. No es cierto, muchachos. Está fácil el tema. También. Entonces, muy bien. Pues nos vemos entonces, creo que mañana. ¿Ok? Entonces, estamos en contacto, chicos. Que les vaya muy bien. Bonito día. Nos vemos. Bueno, maestro, hasta luego. Igualmente, que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, profe, mañana. Que les vaya muy bien. Sí, Ariel, nos vemos mañana. Bye.